más allá de la razón, Atreus. Thank you.
Se acabó. Hubiese preferido que no acabe así. Se escapó por mi culpa. Y ahora está muerto. A veces no hay otra manera. Lo sé. ¿Podemos ir a casa ahora? Atreus. Lo sé. Debo olvidarme de esto. Ah, otra puerta no queda. ¡Auca! Parece que no es vulnerable a las flechas ella. ¿Tienes alguna idea? Podemos usar mis sellos para llevar la escarcha al engranaje. Auca. Eso debería bastar. ¡Salta!
podemos colapsar. Debes aprender a calmar tu mente. Quizá descubrí que soy mejor en el caos. ¿Qué más descubriste? Que nos va mejor si confiamos mucho en él. ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¡Cuidado! Mantente abajo, no te levantes. ¡Vamos! Bueno, supongo que vino por aquí. Encontremos otra manera de subir. ¿Qué hiciste? Aunque en ese momento no lo noté. El hechizo que hice en la casa cuando murió Fenrir transfirió su alma a mi cuchillo por accidente. Las almas son poderosas, así que pensé que la de Fenrir podría... cambiar su naturaleza. Sí, veamos si así fue. Cuando te encontré en Midgard, antes de que Freya atacara, dijiste que necesitabas protegerme. ¿Por qué? Vi una profecía. Estabas en mis brazos. Yo también la vi.
en Jotunheim. ¿Qué? ¿Tú? ¿Por eso me sometiste a un entrenamiento tan duro? Un día tendrás que sobrevivir sin mí. Eso no sucederá. No lo permitiré. Nunca. Todos los viajes tienen un final. ¿Estás bien? Lamento haberte lastimado. Ya terminó. Te lo prometo. ¿Ven? ¿Eres tú? También te extrañé. No sabía si eso iba a funcionar. ¡Lo hicimos! Siéntate. ¿Cómo es esto posible? Es magia de los gigantes. Aprendí cosas. ¿En Asgard? Esto no tiene que ver con eso. ¿Más secretos? No. Una promesa. Una que alguien confía en que mantendré. Como tú mantuviste la tuya con mamá. ¿Es lo que puedo hacer si confías en mí? ¡Hogar! Está hecho. Debemos informar a los demás, decidir el próximo movimiento. Así que, cuando las normas te dijeron que Heimdall iba a intentar matarme, para eso es tu lanza, ¿no? Sí es. Ya no eres así, ¿verdad? ¿Un asesino de dioses? No quieres una guerra. No, pero haré lo que sea necesario para que estés a salvo. Flor aquí. Creo que es una flor alma. Está abierta. ¿Podríamos usar los sellos para congelar ese engranaje de allá arriba? Ya. Supongo que las flechas sellos no servirán.
Okay. Tyr dijo que no dejaría que la potencia definiera sus elecciones. Y tú siempre me dijiste que no eran las encargadas del destino, ¿cierto? El acceso místico quedó enterrado. Lo logré. Padre, si no puedes confiar en la tierra, ¿por qué te importa lo que dice? Ten cuidado. Mira, es Hrasbelgar. ¿Hablamos con ella? Dice que hay 6 grietas por cerrar y, que no esperemos un agradecimiento. No se deberían haber abierto en primer lugar. No se equivoca. Mm-hmm.
¿Qué pasa? He estado volviendo a mis viejas costumbres. La ira, la desconfianza. Contigo, ahora y antes. Senté. Fui imprudente. Me confié. Cometí errores tontos. No sé por qué pensé que podía hacer esto solo. Tenías razón. No. En nuestro viaje juntos, te has convertido en un guerrero digno de tu homónimo. Yo era el que no estaba preparado. No tienes que ser quien eras solo porque yo no esté ahí. Hagamos una promesa. Escucharé tu voz en mi cabeza cuando no estés, para guiarme. Y tú harás lo mismo. ¿Sí? Necesito saber que estarás bien sin mí. No lo lamentes, padre. Sé mejor. Vamos a casa. Nada está escrito que pueda no estarlo. ¿Recuerdas? No debemos dejar que la profecía defina nuestras elecciones. Entonces crearemos nuestro propio destino. ¿Querías ocuparte de algo antes de volver con Sindri? No. Primero, salvamos a Mimir. Luego, puedes contarnos sobre lo que aprendiste en Asgard. Después, veremos. ¿Realmente piensas en él como un hermano? ¿Y qué hay de Freya? Parece que se mudó mientras yo estaba fuera. Cuando dirigió su odio de nuevo a Odín, se dio cuenta de que nuestros intereses se alineaban. Traté de convencerla de eso, pero... ¿Cuándo ocurrió eso? Oh, antes de que te contara dónde pasaba las noches. Ya veo. Hey, ¿no me mató? No dije nada. Sí, lo siento. Se fue a limpiar el daño que hizo Garm. Intenta más tarde, ¿sí? ¿Volviste? ¿Cómo te fue? La bestia no molestará más. Bueno, eso es un maldito alivio. Así que dormiste al viejo Garm, ¿no? Sí, más o menos. Atreus,
Tu decisión de ir a Asgard después de todo lo que nos hizo pasar, nunca la entenderé. Pero espero que al menos regresaras con algo que podamos usar. Yo también. Vamos, les mostraré los planes de Odín. Esto es lo que más le importa. Más que el Ragnarok o lo que sea. Es esta máscara. ¿Alguien la reconoce? ¿Esa cosa? ¡Ugh! Es un camino sin salida. Ha estado haciendo eso desde antes de que lo conociera. La verdad, pensé que los gigantes estaban riendo de eso. De acuerdo, bien. No. Te equivocas, Mimir. Esta máscara no es un fraude. Los gigantes no la hicieron. Y solo unos pocos la vislumbraron en sus visiones. Nunca supieron su origen, pero algunos creyeron que era una forma de contemplar los secretos de la misma creación. Es un oráculo. Mucho, mucho más. Imagina convertirte en uno con una fuente de conocimiento infinita. Por esto, Odín me torturó. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? No. Es una obsesión que nunca me compartió. Pero te diré esto. Aunque Odín dice la verdad, su propósito es falso. Aún así, es un error dejar que nos distraiga. Heimdall es nuestro objetivo, ¿o no? Reescribiremos nuestro destino de otra forma. Entonces volveré a Vanaheim. Si no vamos a llevar la batalla a Odín, debería ayudar a mi hermano a enfrentarlo. Pronto iremos con ella. Padre, estudiaré mis notas sobre la máscara para tratar de elaborar un plan. Pero si vas a algún lado, iré contigo. Y escuchen, todos. Les pido perdón por cómo me fui. Nunca lastimaría a ninguno de ustedes a propósito. Bueno, cuando puedes convertirte en oso por accidente, supongo que suceden estas cosas. Entonces, ¿me perdonan? Por supuesto, Atreus. Sabemos que no tenías malas intenciones. ¿Sindri? Estoy seguro de que lo haré. Algún día. De acuerdo. Me conformo con eso. Ya que aclaramos algunos asuntos, quisiera que me perdonen por no hacer más cuando los caminos. Tengo mis reservas respecto a los mujeres. Pero nada de eso importa cuando atacan la casa propia. Menos si se trata de muerte. Thank you.
el niño? ¿Qué están buscando? ¿Buscan algo especial? ¡Diablos! ¿Soy increíble o qué? Oye, espera. Estamos contigo. ¡Ven aquí! El jefe tiene algo para ti. Vanaheim. ¿Genial? ¿Vamos a ver a Freya? Sí. Me alegra poder venir esta vez. ¿Qué pasó la última vez que estuviste en Vanaheim? Todavía no sé cómo lograste que Freya dejara de intentar matarte. Viajamos a su pueblo para romper el hechizo de Odín. Una vez liberado, aceptó que yo no era su enemigo. También te perdiste un momento muy divertido en el que levantaron a Brock culo arriba en el campamento de Freya. ¿Conociste a Freya? ¿Cómo es él? Muy diferente a su hermana. Carece de su convicción. Es cierto, pero es más dado al perdón. Y un líder ineficaz. Pero tiene un buen corazón. Te va a caer bien. Vaya, es precioso. Y, húmedo. Y también es peligroso. ¿Más que gel? El campamento está a la derecha. No hay prisa, ¿eh? No todos los días el muchacho ve un nuevo reino. Pues al campamento de Freya. Veamos cómo les fue a los Vanir en nuestra ausencia. Ojalá Freya esté bien. Sabe cuidarse sola. Aún así, las fuerzas de su hermano están superadas en número. Y le debo mucho.
De la semilla Muspelheim que hallamos. Llevémosla a un acceso místico. Quizá nos lleve a las pruebas de combate de Sordor. Aquí no hay nadie. ¿Dónde están? Atentos. Esto no me gusta, hermano. Kratos, Atreus, una reunión de bienvenida. Inesperada, pero bienvenida. ¿Nos conoces? No puede ser. Es quien creo que es. Bastardo cambiante. Casi es bueno verte de nuevo. Y en forma humana para variar. Oh, casi. Así que así es como te hicieron sentar cabeza. Quizás ahora dejarás de ser un cegato mentiroso, borracho y sexópata. Era más cerdo de lo que alguna vez fui yo. No te conozco. ¿No reconoces tu propia obra? ¡Hildis Vini! ¿Recuerdas cuando encontramos a Freya en el bosque? Después de que yo... Oh. Yo lamento en verdad de eso. El jabalí de Freya. Su amigo y consejero. Asesor de los Vanir. Mientras estuve exiliado en Midgar, estuve atrapado en mi forma de jabalí. Y luego me disparaste. Bajo mi orden. No. Mi flecha, mi error. Olvidado. Vanaheim necesita ayuda más que nunca. Incluso la de Mimir. ¡Vamos! Solo, ten cuidado a dónde apuntas ese arco. Mi piel no es tan gruesa en esta forma. Saldremos en cuanto estés listo. ¿A dónde vamos? Debo pedir un favor. Te lo explicaré en el camino.